¿Cómo estás? ¿Y tú? Necesito hielo, Samu. Enhorabuena. Carlos, ¿cómo estás? Puta madre. Felipe, fenómeno, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. ¡Samu! Me voy a escapar. La manita está de moda, ¿no? Sí. Yo esperamos, esperamos. Yeah, it is 11. Yo. Samu. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sufrimiento, pero bien. Sí, ¿no? Te has vestido para sufrir más cerca todavía, ¿no? Sí, estaba ya, ayer me encontré muy bien jugando. Y pues, al final casi tengo que salir. Pablo estaba con 4, Seri está lesionado. Bueno, afortunadamente no ha salido y hemos ganado, así que muy bien. ¿Cómo has visto el partido? Dame así un brevito resumen. Bueno, se vive intenso, pero pasan menos nervios cuando estaba sin vestirme. Y bueno, la segunda parte que hemos hecho ha sido muy buena. ¿Qué significa esto para el club, para ti, que has venido para intentar ganar títulos? Para hace 15 años, ¿no? Que el Real Madrid. Un objetivo importantísimo para nosotros al principio de temporada, estar en la Final Four después de 15 años. Y para mí, los que hemos venido, pues nos hemos dado el título, pero es muy importante estar ahí y ahí, pues a disfrutar y con mucha ilusión a... Te he preguntado a todo el mundo, ¿dónde estabas tú en el año 96, cuando el Madrid jugó su última Final Four? Haz memoria, ¿a dónde podrías estar? 9 años, estaba en Tenerife, en mi primer colegio, así que hace bastante tiempo, pero la vi al igual que la del 95. Muy bien, gracias, tío. Venga, voy a intentar. Dime, ¿dónde estabas en el año 96 cuando el Madrid jugó la última Final Four? ¿Te acuerdas de memoria? En Lorca estaría en el colegio, jugando en el patio del colegio. La verdad es que es algo increíble, ¿no? Hemos cumplido un objetivo muy importante de la temporada y esperemos llegar ahí a hacer un papel también. Vamos con mucha ilusión. Solo españoles. Ven aquí, hombre, ven aquí, gordito. Ven aquí, gordito, ven aquí. Vamos. Nico. Esperamos de Final Four. Primera. Primera vez. Con 23 años que tenemos. Bueno, Carlos. Esa cafeína, tu rey good, ¿eh? Pablo, ¿cuánto habéis sufrido para llegar aquí? Mucho hemos sufrido por muchos problemas. La marcha de Ettore, que también parecía que no iba a hacer mucho daño, pero el equipo tiró para adelante y bueno, hemos conseguido un primer objetivo. ¡Terminamos! Hay que disfrutarlo hoy y mañana pensar en el partido del sábado, que va a ser complicado, ellos vienen frescos y va a ser duro. Pero bueno, te estoy preguntando a todo el mundo dónde estaba en el año 96 cuando el Madrid jugó su última Final Four. ¿Tú te acuerdas a memoria? ¿Dónde estaba yo? Pues jugando en San Nicolás, haciendo mis primeros años de profesional. Muy bien, muchas gracias. Why? Where you been in '96 when Real Madrid played the last Final Four? '96. Do you remember? I was a sophomore in high school in '96. I was only 16 then, 15 then. And for us to be able to win the ball game tonight against a good basketball team like Valencia, it means a lot to us and it means a lot to the club. Thank you very much. Where you been in '96 when Real Madrid played the last Final Four? Same as Clay, but just one year younger. I was a freshman. Where? A freshman in high school. Where? Oh, which part? In Philadelphia. How do you feel? Words can't explain how I feel. It's a big accomplishment for the team, for the club. And you see this? It's not going to come down. Hey.
Mirota, dime dónde estabas en el año, Mirota, el año 96, ¿te acuerdas? Cuando el Madrid jugó el último Final Four, ¿dónde estabas tú? Memoria. Yo era un niño, no sé ni dónde estaba. Ahora pues estoy viendo el futuro y ahora mismo soy el hombre más feliz. No le puedo decir más cosas. Gracias. Ande, tío. Vale. ¿Dónde estabas en el año 96 cuando el Real Madrid jugó su último Final Four? Yo empecé con baloncesto. Felipe, perdona, estoy preguntando a todo el mundo de dónde estaba cuando jugó el Madrid su último Final Four. Todo memoria, ¿dónde estabas en el año 96? ¿Qué hacías en tu vida? En casa, no sé, estaba. Me acuerdo que lo vi en la tele de casa y bueno, pues eso. Thank you.